Good morning. Welcome to St. Thomas the Apostle Catholic Church on this solemnity of the most holy body and blood of our Lord Jesus Christ. Bienvenidos a la parroquia de Santo Tomás Apóstol en esta solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de nuestro Señor Jesucristo. Please join us and open your booklet to the first page, and we're going to sing at the Lamb's High Feast we sing. Por favor, abran sus cuadernillos en la primera página y canten con nosotros at the Lamb's High Feast we sing. Y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable no pecaste en memoria de tu pasión, concédenos venerarte tal como los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. When Moses came to the people and related all the words and ordinances of the Lord, they all answered with one voice, "We will do everything that the Lord has told us." Moses then wrote down all the words of the Lord, and rising early the next day, he erected at the foot of the mountain an altar and 12 pillars for the 12 tribes of Israel. Then, having sent certain young men of the Israelites to offer holocausts and sacrifice young bulls as peace offerings to the Lord, Moses took half of the blood and put it in large bowls. The other half he splashed on the altar. Taking the book of the covenant, he read it aloud to the people, who answered, "All that the Lord has said, we will heed and do." Then he took the blood and sprinkled it on the people, saying, "This is the blood of the covenant that the Lord has made with you, in accordance with all these words of his." The word of the Lord. Lectura del libro, lectura de la carta de los Hebreos. Hermanos, cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote que nos obtiene los bienes definitivos, penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo a través de una tienda que no estaba hecha por mano de hombres ni pertenecía a esta creación. No llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre,
con la cual nos obtuvo una redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los becerros y las cenizas de una ternera, cuando se esparcían sobre los impuros, eran capaces de conferir a los israelitas una pureza legal, meramente exterior, cuanto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado, a fin de que demos culto al Dios vivo, ya que a impulsos del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios, y así podrá purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte para servir al Dios vivo. Por eso, Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza, para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que Él les había prometido. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre. El maestro manda a preguntar: ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes, prepararnos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el Monte de los Olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Is Juan here? Juan is my translator, and I always try to be good to him, but I always mess him up. But he's very holy, so he lets me do it. I was going to get away with it. Nice try. Just a very brief thought for you on this wonderful feast day. Nada más un saludo para todos ustedes en este hermoso día. Before he was born, the angel told Mary, call him Emmanuel. Antes de que él naciera, el ángel le dijo a María, ponle por nombre Emmanuel. A name which means God is always with us. El nombre que significa que Dios siempre está con nosotros. Then Jesus was born and lived his life and died and rose. Entonces él vivió y murió en paz. But he found a wonderful way to always be with us, like the angel said. Pero él encontró la forma de siempre permanecer con nosotros como el ángel lo prometió. He gave us the Eucharist. Él nos regaló la Eucaristía. He gave us his body and blood. Él nos regaló su cuerpo y su sangre. How long for the rest of the world? ¿Por cuánto tiempo? Por el resto de la vida. So he is always with us, true to his word. So él siempre permanece con nosotros como lo prometió. Think about this for a moment. We didn't get to see Jesus work his miracles. Piensen en esto por un momento. Nosotros no tuvimos la oportunidad de ver a Jesús ni sus milagros. We didn't get to see him walk on water or heal the lepers or raise the dead. Nosotros no lo miramos caminar sobre el agua o revivir a los muertos o curar a los leprosos. But we get to see the greatest miracle of all. Pero tenemos la oportunidad de ver el milagro más grande de todos. We get to see the miracle where the bread becomes his body and the wine becomes his blood. Nosotros tenemos la oportunidad de ver cuando el pan se convierte en su cuerpo y el vino se convierte en su sangre. And not only see, we get to receive them into our body and soul. Y ahora tenemos la oportunidad de ver y recibirlo en nuestro propio cuerpo. Jesus continues to bless us every day. Él continúa bendiciéndonos cada día. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Thank you, Juan. Okay, yo no voy a poder hablar inglés. Y esa es mi tristeza. Pero el día de hoy estamos celebrando el colmo de la locura de Dios. Dios está loco de amor por nosotros. ¿Sí? No sé si ustedes han estado enamorados. Ahora me van a decir que no. Pero cuando una persona está enamorada, decimos que está loquita de amor y es capaz de hacer muchas cosas por la persona a la que ama. Es capaz de hacer es capaz de decir que hace lo que sea. A veces no es tan cierto, ¿sí? A veces los enamorados dicen, por ti iré hasta el fin del mundo. No es cierto. No es cierto.
pero sí hay alguien que hizo todo por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos ama infinitamente. Dios nos ama infinitamente. Y en esa locura, la primera parte de la locura fue hacerse hombre como nosotros. No tenía ninguna necesidad. Él no tiene necesidades, Dios no necesita nada, pero nos ama. Y porque nos ama, nos dio ese regalo de estar entre nosotros, de pasar las mismas necesidades que pasamos nosotros, de hacer una vida normal como la hacemos nosotros, sin necesidad de hacerlo, pero nos ama y quiso hacerlo. Y aparte de eso, no solamente eso, quiso derramar su sangre por nosotros. ¿Sí? Quiso, hasta la última gota de sangre la derramó en la cruz por nosotros. Eso es una locura. Dios no tenía por qué hacerlo, pero ¿por qué lo hizo? Porque nos ama. ¿Sí? Porque nos ama. Pero finalmente, el Todopoderoso quiso vivir en nosotros, quiso estar en nuestro cuerpo y hacer de nosotros templo de Dios. Y esa es la Eucaristía. El regalo más grande, cuando Dios viene y hace de nosotros templo de Dios sin merecerlo. Por eso la misa no puede ser aburrida, no. La misa no puede ser larga. La misa simplemente es el regalo más grande en el que yo llego a la cercanía más profunda con Dios. Y que Dios nos ayude a mantener esa cercanía con Dios. I'm sorry, I can't explain everything of my family today, but I want to say I am really, really happy today, because after the family we say the I believe, yeah, and we believe in one church, one holy Catholic and Apostolic Church. And today is a wonderful sign of this union of our only one church. Thank you. I don't have many words for you. I'm sorry. Yeah. But I want to say thank you for coming. I remember yesterday or before yesterday, one person from our parish, he is coming to St. Thomas the Apostle Church, but he didn't know this church. He only go to Mass in Oak Street, and he said to me, "Father, I need to see the church, the old church. This is the first church, and we are really happy to stay together today. Thank you so much." Por favor, vamos a rezar el credo en español y en inglés. Creo en un solo Dios. I believe in one God. Y por Padre, Espíritu Santo, siempre, no me merece.
necesidades, digamos, escucha, Señor, nuestra oración. For the church, the body of Christ, that we will deepen our devotion to the Eucharistic sacrifice, which gives life to the world, we pray to the Lord. That the redemptive power of Christ's Eucharistic sacrifice will extend to the hearts and minds of all those who govern peoples and nations, we pray to the Lord. Por la gracia de esta semana, adoremos la presencia de Cristo en el Santísimo Sacramento y en el rostro de cada persona que encontremos. Roguemos al Señor. Por los que viven en la pobreza, para que Jesús, el pan de vida, sea su sustento, para que nosotros seamos portadores de la misericordia de Cristo para todos aquellos en necesidad. Roguemos al Señor. Padre amoroso, que el don de la Eucaristía nos bendice con la presencia, la cual cada corazón mano anhela. A través de la gracia de la Eucaristía, permitamos llegar a ser una imitación perfecta del cuerpo de Cristo. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Oremos todos
Jesús para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, concede a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz, simbolizados en la ofrenda sacramental que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Jesús es necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Thank you.
servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Perdón, Señor, de tu iglesia extendida por todo Vaticano, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo David, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection. All who have died in your mercy, please welcome them into the life of your faith. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, the Blessed Joseph, our spouse, with the Blessed Apostles, St. Thomas, the Apostle, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs in eternal life. May praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Thank you.
dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
gozar eternamente del gozo de tu divinidad. Y ahora preguntamos en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Tenemos algunas indicaciones antes de la procesión. Por favor, llevar sus folletos con ustedes para la procesión. Una vez que lleguemos a la parroquia de la O, vamos a recibir la bendición con el Santísimo y enseguida en el community room va a haber helado y bebidas refrescantes para todos. De venida para regresar aquí a la iglesia habrá autobuses hasta las 2 de la tarde, para si no quieren caminar de regreso, pueden utilizar los autobuses. En un momento vamos a empezar un canto también y Monseñor va a caminar con el Santísimo y va a ir el Padre con ellos. Enseguida irán los niños de primera comunión y el grupo de jóvenes y ya todas las demás personas vamos atrás de todos ellos. Y la procesión va a comenzar en la calle Lake, so vamos a caminar a la calle Lake y de ahí vamos a salir para la iglesia de la Boca. Gracias. We will be doing the outside procession today. Please bring your booklets with you on the procession so you can sing along with the music. Once we arrive at Oak Street, follow the Blessed Sacrament into the church for benediction. After that, there will be an ice cream reception in the community center. There will be a bus at the Oak Street Church that will be going back and forth from Oak Street to Pearson Street from 1 o'clock to 2 o'clock so that you can get your cars. In just a moment, we will sing O Salutaris. Thank you.
Thank you.
divine praises. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be His holy name. Blessed be His holy name. Blessed be Jesus Christ, true God and true man. Blessed be Jesus Christ, true God and true man. Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of Jesus. Blessed be His most sacred heart. Blessed be His most sacred heart. Blessed be His most precious blood. Blessed be His most precious blood. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar. Blessed be the Holy Spirit, the Parent. Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete. Blessed be the great Mother of God, Mary Most Holy. Blessed be the great Mother of God, Mary Most Holy. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her glorious assumption. Blessed be her glorious assumption. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be Blessed be St. Joseph, her most chaste spouse. Blessed be God, His angels and His saints. Thank you.